Dios te bendiga, soy el hermano Josué Gutiérrez, autor del libro La Última Arma, Ayunando un año, donde yo ayuné un año para que Dios me matara. ¿Por qué? Porque estaba cansado de luchar con el homosexualismo, la pornografía y la depresión. Pero Dios cambió mis planes. Dios comenzó a visitarme por las noches, me habló, me liberó, me mostró el cielo y me dio una nueva misión, enseñar a otros sobre la guerra espiritual. Y por eso estoy aquí. Hoy estaré hablando sobre la arma espiritual de la oración. Esta es una arma poderosa que tendrás que usar para obtener la liberación. Orar es simplemente hablar con Dios. La oración puede ser audible o en silencio. Puede ser formal o informal. Cuanto más hablamos con alguien, mejor es nuestra relación. Así que deberíamos orar constantemente para que podamos tener una relación cercana e íntima con nuestro Creador. La oración es muy poderosa. No es de extrañar que Pablo instruya a orar por todo. Filipenses 4:6 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La Biblia es clara. Preocúpate por nada y ora por todo. De hecho, debemos mantener una conversación constante con Dios todo el día. Primera Tesalonicenses 5.17 dice: Orad sin cesar. Sin embargo, no deberíamos orar solamente por nosotros. Los que nos rodean también deben ser elevados al cielo. Las Escrituras incluso sugieren que no orar por otros podría ser un pecado. 1 Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Y cómo debemos ofrecer nuestras oraciones? Bueno, toda oración debe ser ofrecida en fe, como dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque la duda es similar a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y la fachada de una parte a otra. También cada oración debe ser ofrecida en el nombre del Señor Jesús, como dice en Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará y cuando oremos podremos orar en el espíritu hablando en lenguas o con compresión con tu idioma normal ambas formas son aceptables como dice en primera de corintios 14:15 que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento. ¿Y por qué tenemos que orar? Bueno, si estudiamos la Biblia, hay muchas razones. Número uno, debemos orar para evitar caer en la tentación. Lucas 22, 40 dice: Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Número dos, Debemos orar para obtener alegría completa de nuestras oraciones contestadas. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Número 3. Debemos orar para obtener una paz profunda para nuestros corazones y mentes. Filipenses 4:6 al 7 dice. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número 4. Debemos orar para obtener poder, suficiente para mover montañas. Marcos 11, 23 al 24 dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Número 5. Debemos orar para obtener valor para predicar el Evangelio. Efesios 6:19 al 20 Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Número 6. Debemos orar para obtener misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número 7. Debemos orar para caminar perfectamente en la voluntad de Dios. Colosenses 4.12. Dice, Os saluda Ebafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Número 8. Debemos orar para vencer a Satanás. Debemos orar para mantener nuestra fe fuerte. Lucas 28, 31-32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Número 9. Debemos orar para restaurar al caído. Santiago 5:16 dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Número 10. Debemos orar para fortalecer al creyente. Judas 1.20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Número 11. Debemos orar para que haya obreros. Mateos 9.38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Número 12. Debemos orar para que Dios sane a los enfermos. Santiago 5, 14 al 15 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Número 13. Debemos orar para obtener bendiciones de Dios. Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Número 14. Debemos orar para obtener sabiduría de Dios. Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Número 15. Debemos orar para poder lograr lo imposible. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Número 16. Debemos orar para obtener protección de gente rebelde que nos quiere hacer daño. Debemos orar para que Dios nos ponga en gracia y favor con otros creyentes. Romanos 15, 30 al 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Y algunos se pueden preguntar, ¿qué puede impedir que nuestras oraciones lleguen a Dios? Número 1, nuestro pecado voluntario. Proverbios 28:9 dice: El que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable. Hermanos y hermanas, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos elegir el pecado y que a Dios no le importa. Las escrituras dicen que los pecados le impiden oír a nosotros. Isaías 59.2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y Jesús dijo lo mismo en el Nuevo Testamento, en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La segunda cosa que puede impedir que nuestras oraciones sean contestadas es motivos equivocados para nuestras oraciones. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si nuestras intenciones son impuras, Dios no escuchará nuestras oraciones. Él no va a darnos algo que nos va a traer destrucción a nosotros y a los demás. Otra cosa que puede impedir que nuestras oraciones sean contestadas es no amar a nuestras esposas, como dice en 1 de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, este versículo enseña claramente que las esposas que no son amadas pueden obstaculizar las oraciones de sus esposos. Así que, maridos, asegúrense de que sus esposas se sientan amadas. ¿Y qué puede retrasar las respuestas de llegar a nosotros? En una palabra, demonios. Daniel 10, 12 al 14 dice, Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Aquí vemos, hermanos, que Dios escuchó la oración de Daniel inmediatamente. Y envió a un ángel para entregar la respuesta. Pero el ángel fue retrasado por un poderoso demonio que gobernaba Persia. El demonio luchó contra el ángel durante 21 días. ¿Y cuánto tiempo tenemos que orar? Una cosa es clara. Poca oración significa poco poder. Mucha oración, mucho poder. Si no oramos, no seremos cristianos maduros. No tendremos mucho poder o unción para expulsar demonios fuertes o destruir el reino de Satanás. Puede que sea necesario levantarse más temprano para orar. ¿Es fácil? No, pero nuestro Señor lo vale. Jesús regañó a sus discípulos por no poder orar una hora. Mateo 26:40 dice. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hermanos, debemos apuntar a esto cada día. Si eres nuevo en la oración, intenta dividir la hora en segmentos. Eventualmente, tus músculos de oración se fortalecerán y podrás orar por más tiempo. Puedes preguntarte, ¿debo orar de pie, sentado o arrodillado? Mi consejo es, ora de cualquier manera que puedas. Lo importante es que ores. La mayoría de los cristianos prefieren arrodillarse ya que muestran más reverencia hacia Dios. Yo personalmente prefiero arrodillarme. Siento más intimidad con Dios de esa forma. Poner mi cara en el suelo solo amplifica el efecto. Mientras estudiaba las escrituras, me encantó descubrir que Jesús también oraba con el rostro contra el suelo a veces. Mateo 26:39 dice, Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y cuántas veces tenemos que orar cada día? La Biblia dice que debemos orar unas dos o tres veces al día. Salmo 92, 1 al 2 dice, Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y Salmos 55, 17 dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Nunca dejes de orar. Ora por tu familia, amigos, iglesia, compañeros de trabajo, compañeros de clase, ora para que Dios los salve, los proteja, los bendiga, los libere, los sane y les quite las adicciones. Puede que tú no veas los resultados aquí, pero en el mundo espiritual tus oraciones son bombas que explotan y destruyen el reino de Satanás. Tus oraciones están sanando a los enfermos. Tus oraciones están protegiendo a tu familia. Tus oraciones están liberando a otros de cadenas espirituales. ¿Y sabes qué? Puede que nunca veas eso aquí en la tierra, pero en el cielo Dios te mostrará todas las cosas poderosas que tus oraciones lograron. Dios te mostrará todas las vidas que tus oraciones salvaron y te recompensará grandemente por el tiempo y la energía que invertiste en orar por los demás. Y eso es todo lo que tengo por hoy. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, autor Josué Gutiérrez y activar la campanita para ser notificado cada vez que yo publique un video. También te invito a unirte a una cadena de ayuno que estoy organizando. Es de un año. Empezó julio 10 2022 y terminará julio 10 2023. Los detalles para esta cadena están en mi página autorjosuegutierrez.com y en los comentarios abajo. Ahí también puedes suscribirte a mi boletín. Para recibir más libros gratis a tu correo electrónico en el futuro. Dios te bendiga y hasta la próxima.